¿Qué tal? Saludos, bienvenidos, buenas tardes desde el Estadio Johan Cruyff en este segundo partido amistoso, partido de preparación del nuevo Barça de Ronald Koeman. El pasado fin de semana, el pasado partido fue el Gimnàstic de Tarragona, un histórico del fútbol catalán, militante en el grupo tercero de la segunda división B. Hoy nos visita un equipo que casi estuvo a punto de ascender y no hace demasiado a primera división, el Girona de Francisco, el equipo de grato recuerdo. Lástima que al final no pudiera subir a primera con ese playoff frente al Elche. Finalmente los del Martínez Valero lograron llevarse el gato al agua y hoy el Girona, el equipo de Francisco, que es el Girona, juega con el guardameta Juan Carlos, con Calavera, Alcalá, Bernardo, Mojica, Gumbau, Kevin, Valeri, Jairo, Samu Sainz y Adrià Turmo. Rodríguez, el asistente, y con Sergi Pardo, el preparador físico. Este es Kebe y hoy no está Cristian Estuani. Comienza el partido. El Barcelona, pantalón de la tercera equipación de la pasada temporada, tercera equipación de la pasada temporada, y camiseta también con la, concretamente, con la tercera de Messi para Coutinho. Bien. Jordi Alba, que llega, el centro queda corto, lástima. Llegó muy forzado también el Jordi Alba. Allá va Kou, carga la pierna. Kou, a la madera. A la madera, venía mordido ese balón de un rebote. Creo que fue del propio Gumbau. Y muchos balones. Pone Messi al punto de penalti, a punto está de llegar a Araujo. El balón dividido, Griezmann que remata. Intentaba aprovechar algún rebote para que fuera para adentro. No ha sido así. Y el saque de va para Messi, Messi para Jordi Alba, el fuera de... Espera la incorporación de Mojica, lo prueba Jairo, a las manos de Neto, bien puesto bajo palos. Sí, y Girona. Ahí se la lleva finalmente y hay falta clara de el propio Trincao por detrás sobre Mojica. Pero muy bien Araujo, sí, anticipándose, saliendo de su zona bastante alejada. Que sufrió en una sesión preparatoria. Cuidado. Ha llegado. Llegó tarde Sergio Roberto, golpeó el tobillo. Ojo con Bernardo, Sí. Bernardo y el otro central. Alcalá. De Jong al punto de penalti. Tiño. Remata Messi de primera. Es Trincao el que intenta de tacón. Y hay falta en ataque. Sí. Creo que de Araujo. O del propio. Carga la pierna. No, qué bien, Trincao. Qué bien. Coutinho, gol. Qué bien. Fuera qué, de juego. No. Gol. Qué jugada. Sí. Magnífica, Llena de fantasía, de magia, de engaño. Fíjate qué habilidades han tenido los tres jugadores, Pues el primer tanto del partido, Felipe Coutinho. Que ya marca su segundo gol. Marcó uno ya el día del Gimnàstic. Desde el punto de penalti. Y qué buena asistencia de Trincao. Magnífico. Ya lo vamos a ver. En esta pretemporada, máximo goleador de la pretemporada. La falta de Mojica sobre Lionel Messi. Se cruza el Ecuador de la primera parte. Saque de esquina. Llega Bernardo. Y a punto está Bernardo de rematar a Coutinho. Ya no puede, lástima con el tercero. Que no era otro que Alcalá. Se levanta ya Coutinho. Y sigue jugando Barcelona. Se ha llevado un buen golpe, me parece, Coutinho. Ya le hemos comentado lo de Sergio. Jordi Alba ha intentado alguna vez la subida con esa fórmula ya muy conocida de Messi. Y Valeri de nuevo con Turmo. Muy bien los dos. Muy bien Alba. Y puede ser tarjeta amarilla para Turmo. No. Todavía Coutinho. Coutinho carga la pierna, ahora sí, el chute Coutinho. El paradón de Juan Carlos. Balón que recupera en el rechace Messi, en el mano a mano con Mojica. Coutinho rápido. Yo creo que Coutinho. Coutinho. Pues no, la tira Messi. Y casi. Corner. Sí. Ha decidido tirar floja, sí. Recupera Coutinho. Coutinho con Messi, le pega con la derecha Messi. ¡Qué golazo! ¡Gol! Y con la derecha. ¡Qué golazo de Messi! Y con la derecha. Minuto 44 y medio. Yo creo que no se lo cree. Empieza poco a poco a sonreír, poco a poco el Rey Sol. Pega con la derecha, media altura.
Va al palo. Al palo y de palo al otro. Y de palo a palo, pero ya dentro de la portería. Un auténtico golazo, ¿eh? Con su. Yo creo que. Tiño, Griezmann, Leo Messi, Trincao. Pues caramba, no hay cambios. El otro partido. Sí, cambió dos tiempos. Jairo. Jairo. El chute y el gol. Gol, gol. Marca. Muy buena jugada. Samu Saiz. Muy buena jugada. Nos han cogido, como vulgarmente suele decir, dormidos, sí. Pero la acción técnica fenomenal, fenomenal. Ahí Samu Saiz, bueno, es que bien. Messi aguanta el centro de Messi, rechaza Bernardo. De Sergio Roberto, balón para Messi en la frontal, le pega Messi, gol. Rebota en Bernardo, sí. Y adentro. Porque el balón parecía que iba, sí, más centrado. Al otro lado, sí. Pero esto es lo que tiene chutar a puerta, nunca sabes. Siempre estás más cerca de... Evidentemente, estos son, es un gol de suerte, ¿no? Sí. Nunca mejor dicho. Pero si no chutas, no puede pasar nunca esto. Gallar. Falta clara de Coutinho sobre Alex Gallar. De Jong y Busquets. Jairo para Neto. Parada de Neto al chute del tinerfeño Jairo. Se deshace de Diamanca. Trincao fuera de juego. Sí. Fuera de juego de Griezmann. Le intentó hacer una vaselina Juan Carlos. Sí, ahí está Pjanic, Ansu. Cuidado, Jairo. Bien, Neto, atento. Ahí Ansu y el propio Pjanic. Al margen, sí, de Dembélé, etcétera, etcétera. Pues claro, si es su hombre. La segunda jugada. Hay que empujar ahí. Y bueno, ya, se va, ya los cambios, ¿eh? Se va Coutinho, sí. Se va Griezmann, se va De Jong. Sí, sí. Se va Sergio Roberto. Carga la pierna Semedo. Muy bien. Con la zurda Semedo a las manos de José Aurelio Suárez. Está bien. Está bien. Deja pasar Bradway. El chute de Pedri. Qué bien, Pedri. Y buena mano de Suárez. Sí, sí, sí. Buena mano de Suárez. Qué bien Pedri de primera, ¿eh? Tal como le viene el balón, balón raseado, muy bueno, pero... Qué bien Conrad. Muy bien. Conrad a las manos de José Aurelio Suárez. Llega tarde ahí Martin Brathwaite, que ha topado ahí con José Aurelio Suárez. Qué buena mano ante el remate de Pedri, ¿eh? Sí. Le gana con suma facilidad. Qué bien. Balón para Pedri, otra vez Suárez. Qué lástima. Evita el gol de Pedri, ha llevado Suárez. Yo lo he visto dentro. Muy bien. Corte de Dembélé. Qué bien. Y finalmente se le va arriba el balón. Qué bien. El otro día.